Amigos de Beneprés que nos sintonizan a esta hora, muchas gracias por el contacto. Nos encontramos en la sede del Palacio de Justicia aquí en Caracas, en donde se han reunido miembros de Acción Democrática para saber el estado y denunciar la detención arbitraria de estos 92 días del dirigente político y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. En estos momentos estamos con Ernesto Rodríguez, miembro del Buró Juvenil de Acción Democrática. Ernesto, ¿cuál es la situación hasta estos momentos después de estos 92 días que cumple el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional tras las rejas? Bueno, hoy 8 de agosto, cuando se cumplen evidentemente 3 meses de la arbitraria detención que violó a todas voces los conceptos democráticos y como conocemos nosotros la Constitución. Evidentemente, a 3 meses de esa detención arbitraria, nos encontramos con un caso en el cual la defensa privada no se ha podido juramentar, pero también donde el debido proceso se ha violentado constantemente. También nosotros queremos señalar de que uno de los principios fundamentales de cualquier democracia en el mundo ha sido violentado, que es la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria, para todos nosotros, significa la posibilidad de los parlamentarios, de los diputados, poder resguardar su ejercicio parlamentario, su ejercicio político. Y hoy, lastimosamente, luego de un avasallaje complejo que ha hecho el Gobierno Nacional, el Palacio de Justicia, hoy quienes están detrás de nosotros se han dedicado a perseguir, a lesionar, a criminalizar el ejercicio de la política y quieren convertir e invisibilizar al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, convertirlo en una cifra más de todos los abusos, de todas las injusticias, de los centenares de abusos judiciales que ocurren diariamente aquí, porque esto no es tan solo un tema político. Hoy también nosotros vemos a familiares que están allí detrás de nosotros haciendo cola, que no tienen un debido proceso coherente. Esto es un conflicto nacional y evidentemente lo que queremos decirle, el llamado es a todos esos jueces que están detrás de nosotros, que llevan causas, que son valientes, que le han dedicado su vida al estudio de la academia, a que pongan en una balanza si seguir cumpliendo órdenes que rompen el marco constitucional y que rompen el ordenamiento jurídico que ustedes mismos colocaron, porque la cosa ha sido tan absurda que ni siquiera el ordenamiento jurídico de ellos, que ellos lo hicieron a su propia semejanza, les ha alcanzado para arropar la serie de arbitrariedades obscenas que ellos pretenden consolidar en el país. El llamado es a ustedes, a que se vean en un espejo y que digan si vale la pena seguir persiguiendo, lesionando y rompiendo con las libertades democráticas de todos los ciudadanos venezolanos. ¿Qué le van a decir a sus hijos cuando pase todo esto, cuando llegue la democracia, cuando amanezca? ¿Cuál va a ser la cara que le va a presentar a todos esos jóvenes que aún ni siquiera han nacido? Lo que nosotros queremos, los jóvenes de Acción Democrática, es precisamente decirle a toda esa gente que viene detrás de nosotros, a todos esos jóvenes que aún no han nacido, a los que vienen detrás de nosotros, que es el compromiso que tenemos con ellos, que van a encontrar una Venezuela real, bonita, de oportunidades, que lastimosamente nos las quitaron a nosotros, pero que nosotros vamos a seguir construyendo y trabajando para que ellos la puedan tener. Ernesto, ¿dónde está recluido actualmente el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional? Bueno, hasta donde tenemos las informaciones, está en el Fuerte Tiuna, pero también nosotros el sistema jurídico venezolano se ha convertido en una rumorología. Aquí no se habla, no hay información cierta o eficaz o eficiente, porque evidentemente lo que se dice siempre es lo que dice uno, lo que dice el otro, es el rumor quien prevalece en el sistema jurídico venezolano. Sin embargo, lo que nosotros queremos decir es eso, el llamado a los jóvenes, a los jueces venezolanos, pero también a la clase política, que haya compromiso, a que sigamos en las calles y que sigamos defendiendo nuestra Venezuela. ¿Cuáles serán los pasos de Acción Democrática para tratar de denunciar y seguir este camino que ha dejado Edgar Zambrano con la Asamblea Nacional? Bueno, la juventud del partido está desplegada a lo largo y ancho del país. Nosotros creemos en la regionalización de la protesta, en la regionalización de la denuncia. A lo largo y ancho del país nosotros tenemos jóvenes comprometidos que siguen en las calles venezolanas, pero que han mutado la protesta evidentemente, porque ahora se quedan en sus parroquias, en los sectores populares, en las urbanizaciones, generando conciencia, que es lo que nosotros los ADECO sabemos hacer, generar conciencia, hacer política de la buena y generar compromiso con las bases y los más necesitados del país. ¿Seguirán habiendo movilizaciones de calle? Sí, nosotros seguimos en las calles, como te estoy diciendo, quizás no con movilizaciones multitudinarias como las que estamos acostumbrados, porque nosotros creemos que debemos volver a la génesis de la política. Y la génesis de la política está en las barriadas, en los sectores populares, en las urbanizaciones, en los caseríos, allí donde está nuestra dirigencia arraigada, en todos esos sectores populares, y estamos generando en conjunto con todas esas personas sectores y acuerdos importantes para poder seguir y, bueno, dar la última estocada para terminar de sacar a Nicolás Maduro del poder. ¿Usted es el movimiento estudiantil como tal, también perteneciente al Partido de Acción Democrática, tiene previsto entregar algún documento a alguna instancia internacional? ¿Se quita denunciando el caso de él? Simplemente nosotros vinimos aquí precisamente para hacer un diagnóstico y un balance, pero también para decirle
a quienes tienen la responsabilidad de ofrecer justicia, que no lo están haciendo, que son los jueces venezolanos. Esa responsabilidad histórica nosotros les decimos que coloquen en una balanza. El llamado es a ellos, si seguir apostando a la tiranía, a la dictadura, si seguir apostando a quienes no creen en el pueblo o apostar por la constitución y por las leyes. Evidentemente, nosotros hemos observado los análisis de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, pero también hacemos un llamado a la comisión delegada que se quedó, a que le siga el paso a todas esas arbitrariedades que se están cometiendo, porque no es tan solo contra el compañero Edgar Zambrano, sino son cientos de madres venezolanas que están ahí atrás de nosotros, allí a cercanos metros, que no han podido ver a sus familiares, que tienen retardo procesal, que no hay un aparataje de justicia coherente que le pueda ofrecer a los ciudadanos la justicia verdadera, real, sin sesgos, sin parcialidades que merecen cada uno de los venezolanos. Sí, buenos días, Brian Batiste. Hoy nos encontramos acá en el Palacio de Justicia alertando al mundo ante la vulnerabilidad tan profunda que vive el sistema de justicia venezolano. Cuando es público notorio comunicacional que nuestro diputado, primer presidente del Parlamento Nacional, se encuentra detenido injustamente, hoy se cumplen 3 meses y ni siquiera hay elementos que comprueben y que demuestren bajo qué circunstancia, cuáles son los cargos que se le imputan al diputado Edgar Zambrano. Ante esta realidad, el mundo entero está en alerta. El informe de Bachelet lo demuestra. ¿Cómo es posible que el primer parlamento, el primer vicepresidente del Parlamento venezolano hoy se encuentre tras las rejas, violando la inmunidad parlamentaria, violando el debido proceso? Nosotros estamos haciendo acá un llamado a la reflexión ante toda esta injusticia y esta violación sistemática de los derechos humanos que se viene cometiendo. Ya basta de tanta injusticia, ya basta de tanta persecución, ya basta de tanto hostigamiento a nuestros diputados. El hostigamiento de los diputados y del Parlamento venezolano es un hostigamiento a la democracia, es una persecución contra la democracia. Nosotros seguimos luchando y ejerciendo todos nuestros derechos y nuestras diligencias necesarias para que el diputado Edgar Zambrano sea realmente liberado. O por lo menos que cumplan con las condiciones mínimas de un humano. El diputado Edgar Zambrano tiene derecho a ver a su familia, el diputado Edgar Zambrano tiene derecho a recibir libros, el diputado Edgar Zambrano tiene derecho a un juicio de acuerdo a los parámetros que establece el Código Penal venezolano. De manera que nosotros estamos haciendo un llamado profundo a la reflexión para quienes hoy detentan el poder, que esas acciones que vienen cometiendo denotan la calidad de régimen que son. Pero es que además nosotros hacemos un llamado a un acuerdo nacional que permita la construcción o reconstrucción de la República, porque hoy está la República en juego y se demuestra así con la violación del Estado de Derecho. Nosotros queremos que se reconstruya la República, la democracia y la justicia en Venezuela. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Porque recordemos que Edgar Zambrano no fue puesto en prisión solo, sino que habían 2 trabajadores con él. ¿Cuál es la situación de esos trabajadores, si tienen alguna información? Si entendemos extraoficialmente que se encuentra también detenido, y eso es una arbitrariedad profunda, una aberración, porque además estos trabajadores, incluso uno de los detenidos era parte de que le estaba dando la cola del diputado Edgar Zambrano, están también bajo las rejas, su familia tampoco tiene conocimiento de la realidad en la que se encuentra, no han tenido un juicio apegado a la ley, a los parámetros que establece el Código Penal. Entonces nosotros queremos hacer un llamado también por ellos, porque ellos tienen familia, ellos tienen personas que lo siguen, y recordarle a este país, a los que hoy no están viendo, que estamos del lado correcto de la historia, que Venezuela va a cambiar y la justicia va a llegar. Bien, eran las palabras de los miembros juveniles de Acción Democrática después de estos 3 meses que cumple el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, tras las rejas. Con esta información retornamos a la programación habitual de Venepress.